Bon dia, bona tarda, bona nit o bé un instant en el que ens estigueu veient o escoltant. Això és Re-Evolució, un espai radiofònic de Ràdio Cabrera de Mar que té com a pretensió la de compartir punts de vista, la de compartir vivències, maneres de viure, maneres de pensar. Avui ens acompanya la Gemma Sans. Ella ve a parlar-nos en qualitat de mare, d'una mare que en un moment determinat de la seva vida, que va coincidir amb el part del seu fill, es va fer una pregunta. Es va fer una pregunta que ben segur li va canviar moltes coses a la seva vida, evidentment. I aquesta pregunta és: què necessita un ésser humà en els seus primers moments d'existència? Gemma, ai, espera, que se me lia la càmera. Ahora. Gemma, bienvenida, buenas tardes o buen momento. Antes de nada, gracias por estar aquí, por compartir, venir a compartir tu sabiduría, tu conocimiento y tu experiencia con todos nosotros. Y sé que nos vas a hablar de la crianza o de la educación en esos primeros momentos de vida de un ser humano. Tú te hiciste esa pregunta, ¿no? ¿Qué necesita un ser humano en sus primeros momentos de vida? Hoy te la hago yo. ¿Qué necesita un ser humano en esos primeros momentos de vida? Bueno, lo primero de todo, Xavi, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por esta oportunidad para hablar de las cosas que siempre han sido tan importantes y tan profundas para mí y que realmente no le interesaban a nadie. Entonces ahora me parece una oportunidad increíble poder contarlo. ¿Qué necesita una persona en sus primeros años de vida? Bueno, esto es lo que me movió a mí a estar durante muchos años intentando profundizar y conocer. Y bueno, sobre todo me inspiré en las personas que considero mis maestras, que fueron Mauricio y Rebeca Bill, dos personas que montaron un proyecto en Ecuador, y me permitieron ver que la vida, el ser humano, la infancia, es algo completamente diferente de lo que hacemos normalmente. Sobre todo, bueno, por resumirlo así muchísimo, 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 y después se podría hablar horas de cada cosa, básicamente lo primero que necesitan cuando llegan al mundo es una madre que les acoja, una madre que les ame, que les cuide, y que esto parece muy evidente, pero resulta que es que parece que hoy en día esto ya no tiene importancia, como que, bueno, los niños ya no están en peligro, ya se les cuidan fácilmente, y parece que esto ya no tiene valor. Y yo descubrí el valor que tenía el ser madre. Mientras lo buscaba hacia mi hijo, realmente también, como para mí era muy satisfactorio darme cuenta de ese papel, ¿no? Eso por un lado. Y luego, no solo es amor y no solo es madre, también es importantísimo que ya desde muy pronto ellos puedan hacer lo que llamamos técnicamente, pero luego enseguida hablo en palabras más normales, llevar a cabo sus necesidades de desarrollo, que es básicamente vivir, 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 y en la infancia es jugar, jugar y jugar. Jugar, porque jugar realmente es lo que necesita un niño para hacerse poco a poco un ser humano y un adulto. Esto es lo que quizá hoy en día casi no hay sitio, ¿no? A este cuidado de la madre y a este jugar, jugar y jugar. Nuestra vida ya se ha hecho tan compleja que las cosas esenciales pues parece que ya no tienen sitio. Quería preguntar un pequeño inciso, ¿eh? Porque decías que lo que tú consideras que necesita sobre todo un ser humano en esos primeros momentos es una madre. Y quería preguntarte, ¿una madre o una figura de madre? Porque puede haber una pareja de dos chicos, ¿no? Por ejemplo, o de dos chicas, ¿no? Donde... Claro, es que estamos en unos momentos donde hablar de todo esto es muy complicado y a veces también raya ahí digamos que lo irrespetuoso hacia ciertas personas. Bueno, yo me voy a quedar con mi vivencia, que fue la de ser madre, y es la que conozco, claro.
Entonces, y también lo que siempre ha sido lo habitual y lo natural. Hoy en día hay otros modelos y yo realmente no te puedo hablar de eso. No te lo sé decir. ¿Qué necesita sobre todo? Pues el amor de una persona que le acoja. Claro, entonces, que es un hombre, que es un padre, que es, pues ahí probablemente será de otra manera y ahí yo no te sé decir. Seguramente, porque además hay una realidad y es que una cosa es lo que vivimos, o una cosa es la utopía que a veces nos hacemos y luego es lo que, otra cosa es lo que nos trae la vida. Y siempre considero que lo que trae la vida es lo que es perfecto, aunque nuestra utopía vaya por otro lado. Y para mí mi camino muchas veces ha ido hacia eso, ¿no? Cómo unir lo que trae la vida con lo que en la utopía decimos. Entonces, no te puedo responder a eso más que así, diciendo lo que le trae a cada uno es la vida, pues será lo que es perfecto para cada uno, ¿no? Que es correcto, ¿no? Para cada claro. uno. Bueno, de hecho, tú sabrás, ¿no?, que hay muchos estudios científicos y médicos en los que se determina, sin lugar a duda, que si a un niño recién nacido se le abandonara, moriría, aunque le diéramos de comer, ¿no? Uh-huh. O sea, que el contacto físico, la sensación de que forma parte de algo, de que está con alguien, es fundamental, ¿no?, para el desarrollo humano, evidentemente. Y hablabas del juego, me parece una idea muy bonita, ¿no? Porque además en la línea de estas, digamos, de estos, ya hace muchos años, pero últimamente está como más en auge, de estos proyectos educativos basados un poco en el acompañamiento a los niños, el juego es extraordinariamente fundamental, ¿no? El aprendizaje a través del juego. Exactamente, es que yo considero que en esta forma tan compleja que hemos hecho de vivir, hemos hecho, digo, porque realmente ha sido como un cambio en muy poco tiempo, si lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Esta vida compleja que queremos como meter prisa a todo y en concreto a meter prisa al crecimiento y meter prisa al aprendizaje, pues hemos... O sea, es como que se ha perdido ese valor que siempre ha tenido el juego espontáneo de los niños para meterles en sistemas donde les enseñan. Ya no solo en el colegio todas las mañanas o bueno, una parte del día, ¿no? Que eso, bueno, quizá eso ya lo conocemos más, pero es que ya después del colegio son las extraescolares, la clase de ir a fútbol, de ir a nadar, de ir... ya todo es... que alguien tiene que enseñar. Cuando el ser humano, los niños y las niñas y todas las personas en realidad, pero bueno, muy en concreto los niños y niñas, aprenden de forma espontánea cuando están realizando las tareas o las actividades, mejor dicho, que de forma natural les interesan, que básicamente es jugar. Le llamamos jugar, pero bueno, esto es muy importante, ¿no? Le llamamos jugar cuando son un montón de experiencias que ellos necesitan precisamente para ir activando sus capacidades, ¿no? Aquí me vuelvo a poner un poquito técnica, pero a veces es interesante, ¿no?, pasar de lo técnico a lo cotidiano, porque sí, es lo que nos permite entender. Pues son justo esas experiencias las que en el proceso de maduración del ser humano son las que necesitan para que se vayan activando sus capacidades propiamente humanas. Y eso, precisamente porque son tan importantes, es por lo que las disfrutan. Y por lo que las disfrutan, le llamamos juego y parece que ha perdido su valor porque como se disfruta, ¿no? Es como esta mentalidad que tenemos hoy en día de que las cosas hay como un poco que sufrirlas, esforzarse. Pues a mí, yo lo que descubrí es que en la infancia, en los niños, las cosas ocurren. No digo, a ver, aquí a veces las palabras nos traicionan un poco, ¿no? Hay veces que se pueden llegar a malos entendidos con determinadas interpretaciones. No digo que todo sea tirarse a la bartola a disfrutar y ya, no es eso, pero es que los niños, de forma natural, cuando algo les interesa, van a por todas y cuando están muy satisfechos de lo que hacen y muy conectados consigo mismo,
llegan a unos logros impresionantes. Yo lo he visto, o sea, lo he visto en mi hijo y lo he visto en otros niños, y es impresionante cuando se les permite ese proceso suyo, que muchas veces pasa por el juego, a lo que pueden llegar por ellos mismos disfrutándolo. Y mi conclusión es esta, es que la vida es mucho más de disfrute. Le hemos quitado mucho la parte de disfrute en general. Me parece extraordinaria la reflexión, ¿no?, que nos estás haciendo de nos prohibimos ser felices, ¿no? Nos prohibimos, parece que esté mal visto. O sea, sí. Tú le preguntas a un amigo tuyo, a alguien, ¿no?, por la calle, ¿eres feliz? Y bueno, con la que está cayendo, ¿quién se permite ser feliz, no? Casi que parece políticamente incorrecto ser feliz, pero parece como muy natural y muy, oh, estoy fatal, no llego a final de mes, uy, trabajo mucho, mis hijos me dan mucha guerra, mi mujer no sé qué, ¿no? Parece sí, hemos creado esta mentalidad de que eso nos va como a elevar como personas, y yo ya me di cuenta hace tiempo, eso no nos eleva en absoluto, al revés. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Porque una de las ideas bonitas que presentabas aquí es esta, ¿no?, del disfrute. O sea, yo creo, ¿no?, que los niños, no solo los niños, como tú muy bien decías, ¿no?, sino todos nosotros aprendemos mucho más cuando disfrutamos lo que estamos aprendiendo, cuando esa curiosidad nos lleva a ver, ¿no?, a desmontar un juguete o a hacerle una entrevista a una persona o qué sé yo, ¿no?, o a meditar o a salir al campo a pasear, ¿no? No como una obligación, sino como un disfrute, como un goce, ¿no?, de decir, oye, qué bien me lo estoy pasando aquí con Gemma, charlando con ella, ¿no? Eso sería políticamente incorrecto, ¿no? Debería, es que estoy trabajando y hoy, qué mal, a ver si acabamos pronto. Sí, realmente yo esto también lo traslado al mundo de los adultos. Sí, sí. O sea, todas las personas tenemos como algo interno que nos impulsa a conocer, a descubrir, a hacer, bueno, cada uno de una manera, ¿no? Hay quien le encanta construir cosas. Yo qué sé, por ejemplo, yo tuve una temporada donde el bricolaje fue muy importante para mí. Una cosa tan sencilla, me aportó una satisfacción impresionante. Hay un impulso por ir a descubrir cosas, a hacer, a aprender, a comerse el mundo, y que da satisfacción y que además yo creo que también se puede poner a disposición de los demás. De hecho, bueno, yo en mi caso fue así. Yo estudié ingeniería industrial y yo trabajaba como ingeniera industrial en un banco grande, y sin embargo llegó el nacimiento de mi hijo y me di cuenta de que a mí esto me parecía mucho más interesante que cualquier carrera profesional teóricamente exitosa y tal. Dije, pues a mí me sobra la carrera profesional exitosa en este momento, porque lo que de verdad me mueve internamente es de verdad estar con mi hijo. Y no como una cosa ñoña, sino todo lo que se me abrió ahí de conocimiento también hacia mí misma, ¿no? Y bueno, fue muy satisfactorio, muy, me pareció un mundo apasionante y me sigue pareciendo, tanto que, bueno, cambié mi rumbo de vida totalmente, claro. El otro día charlábamos un poquito para conocernos y me contaste un proyecto en el que habías trabajado, creo que ya no existe, que era, me gustaría que lo cuentes porque me pareció una idea tan extraordinaria, tan bonita, tan sencilla y tan amorosa, que creo que a todas las madres o padres que nos estén escuchando le puede ser como de mucha ayuda, ¿no? Que era, bueno, unas madres que cuidaban a niños, algo así, ¿no? Cuéntanos un poquito. Madres de día. Madres de día. Madres de día. Se llama en castellano, en Barcelona y la zona de Cataluña también. Me parece que hay una asociación que se llama Yards de Crianza. Bueno, no lo pronunciaré. No lo a la perfección. A la perfección. Hogares de Crianza, ¿no? Me parece. Sí. Sí, es algo que empezó en Europa y después ha venido a España, ya lleva tiempo en España, empezó en Madrid, Barcelona y Cataluña sobre todo, y bueno, ahora ya está en muchas zonas de España,
Bueno, la idea es darles un hogar a los niños pequeños en vez de una guardería o una escuela infantil. La idea es de tener, bueno, a veces son madres que ya tienen a sus propios hijos, normalmente a un hijo pequeño, y aprovechan el cuidado de su hijo y cuidan a la vez a dos o tres más. Bueno, en mi caso no fue así. Yo cuando empecé, mi hijo ya tendría 14 años, 13 años, mira, fue hace 10 años, ya tenía 13 años, en realidad no fue así, fue más por vocación. Todo lo que yo había estado aprendiendo mi hijo estuvo en un proyecto del que podríamos hablar en otro momento, pero aprendí muchísimo y lo quería ofrecer también para otros niños. Y tenía cuatro niños en mi casa, cuatro niños y niñas en mi casa, pequeños entre, bueno, el más pequeño que vino fue con 7 meses, no menores, porque si no es bastante más complicado, y hasta los 3 años, ya cuando empiezan en el cole. Y la idea es esto, pues hacer una vida un poco como familiar, poder salir a la calle. Yo vivía en ese momento en Madrid, cerca del Parque del Retiro, que es un parque muy grande, lo más parecido a la naturaleza que se puede encontrar en la ciudad, y salíamos todos los días. Entonces, la oportunidad que es para estos niños estar con una persona más cercana, con menos niños, en un hogar, en un ambiente mucho más cálido, con una relación más estrecha, un vínculo más cercano, poder salir todos los días a un parque, a la natural, bueno, naturaleza entre comillas, sí. Y bueno, no tiene nada que ver, claro, con lo que pueden encontrar en una escuela infantil convencional, tal y como se hacen hoy en día, con unas ratios tan altas, donde casi no salen a la calle, es dificilísimo que lo hagan. Bueno, incluso tal vez hasta a nivel económico, ¿no? Puede ser bastante más económico o sostenible para una familia, ¿no? Bueno, a nivel económico más o menos ¿sí? No hay mucha diferencia, ¿no? Casi es un poco más cara una madre de día. Bueno, no es más cara, lo que pasa es que hay ayudas para las escuelas infantiles y no hay ayudas. Generalmente es más difícil que den ayudas para las madres de día, porque, bueno, es que depende, porque esto ya está siendo regulado. Entonces, en Madrid está ya regulado, en algunas zonas de España está regulado. Ahora estoy un poco desvinculada y no sé exactamente cómo ha evolucionado, pero está siendo regulado y a veces hay ayudas. Pero no, es que no es un proyecto, es un proyecto muy bonito, precioso. Pero económicamente, pues no es el mejor negocio del mundo, ya te digo. Bueno, pero a veces sí que vale la pena, ¿no? Por supuesto. No sé si sería la palabra adecuada, sacrificar, pero sí invertir ese dinero en la calidad de vida de nuestros hijos, ¿no? Creo que es importante. Claro, de parte de las familias, por supuesto, por supuesto. Si yo mantengo todavía amistad con los padres y madres de los niños que han estado en mi casa. Bueno, de cierta manera sois familia, ¿no? Aunque sea familia política, por decirlo de alguna manera, pero en cierta manera sois familia, ¿no? Estás criando a sus hijos, vaya. Sí, pero es que ellos, además, la mayoría de ellos cuando me vuelven a ver, y por ejemplo, ahora los primeros que cuidé ya tienen 11 años y los cuidé con un año. Y me ven y como si hubiera sido ayer que nos hubiéramos visto. Increíble, la cercanía, el cariño, es precioso, eso no tiene precio. Eso llena a un nivel. Claro, No les quiero como a mi hijo, pero poquito menos. Bueno, como un sobrino cercano, ¿no? Escúchame, antes a mí se me ha olvidado un detalle, ¿no? Mencionar un detalle que creo que para ti tal vez fue importante, y es que en ese momento en el que tú te hiciste esa pregunta de qué es lo que necesita un ser humano en sus primeros momentos de vida, surgió a raíz de que en el parto de tu hijo pues no fue tan idílico, por decirlo de alguna manera, o no cumplió las expectativas que tú habías puesto en él, ¿no? ¿Crees que...? Lo digo porque muchos procesos personales internos de muchas personas llegan a ese momento, ¿no? En el que hay algo en su vida que les hace un clic, ¿no? Que hace,
les conduce hacia otro lado o les hace moverse hacia otro lado. ¿Fue tal vez tu caso también? Sí, este fue mi caso, totalmente, sí. Realmente yo no me planteaba nada especial. Bueno, en esa época ya yo ya me había interesado un poco en las cuestiones de salud, ¿no? Como interesarme en una mejor alimentación, algunas cosas, ¿no?, relacionadas con la salud. Y cuando me quedé embarazada, pues tuve la oportunidad de conocer, primero el parto en casa, pero eso me asustaba. Entonces, no, yo lo que opté fue por una clínica que era la única que hacía partos, entre comillas, naturales. Lo que más me importaba es que mi hijo al nacer estuviera conmigo, que no se lo llevaran, que no nos separaran, que tuviéramos la ocasión. También que no me pusieran oxitocina si no era necesario, la mínima intervención posible, el entorno del momento del nacimiento, pues cuidado, suave, tranquilo. Ahora ya se hacen más sitios, pero en ese momento, hablo de hace 23 años que tiene mi hijo ahora, entonces no sé, no era nada, solamente había una clínica en la provincia de Alicante donde se podía hacer. Y bueno, yo conocí a las personas que estaban allí, la preparación al parto fue un enfoque tan precioso de lo que es el nacimiento, acoger al niño cuando nace, en su primer contacto con el mundo, cuidarlo, que sea algo suave y amoroso, ¿no? Bueno, pues no fue nada así porque se presentó el parto prematuro. Bueno, ya puedo hablar de ello sin llorar porque durante muchos años no he podido. Pero bueno, no sé, no pudo ser. Nació en un hospital normal y corriente. Bueno, por suerte no me pusieron la epidural y el parto en sí, lo que fue el parto, fue bien. Pero se lo llevaron a la incubadora, estuvo 8 días en incubadora, entonces mi sueño, que era que no nos separaran, no fue, o sea, es que fue nacer y se lo llevaron. Y bueno, mi respuesta corporal fue que creía que me moría, en ese momento yo me ahogaba, no me llegaba el aire. Y sí, fue tan doloroso para mí, tan frustrante, y que eso me, de alguna manera ya me llevó a hacerme esta pregunta, pero ¿qué es la vida? ¿Qué es lo que yo quiero para mi hijo? ¿Qué es este mundo un poco loco en el que vivimos? ¿Eso es lo que yo le quiero ofrecer? ¿Qué relación quiero ofrecerle? Y bueno, pues ahí me fui juntando con otras madres que también tenían un poco, de alguna manera, estas preguntas, estas inquietudes. Nos fuimos planteando la primera crianza. Bueno, yo no tenía previsto dejar de trabajar y pedí una excedencia, luego la alargué, después nunca volví a trabajar en el banco donde trabajaba. Empezamos a montar un proyecto. Bueno, primero nos juntábamos algunas madres con nuestros hijos pequeños para que ellos también ya empezaran a estar juntos, pero sobre todo para apoyarnos entre nosotras. Algo que considero fundamental en la maternidad, fundamental poder estar con otras madres que te apoyan donde vive, porque si no la maternidad puede ser muy solitaria y muy dura. Y para muchas madres es muy dura precisamente por la falta de apoyo. Y el unirse madres, simplemente a estar juntas, es que es toda una fuerza. Y bueno, de ahí ya derivó un proyecto educativo que estaba basado, tenía un modelo de una de estas personas que decía antes, que habían hecho un proyecto en Ecuador. Y bueno, hasta los 11 años de mi hijo estuve involucrada en ese proyecto, también con esta idea, ¿no?, de que el aprendizaje fuera partiera del interior, del impulso natural de cada niño y de cada niña por ir a conocer el mundo, descubrirlo. Y bueno, como decía Mauricio Vil, que es uno de los fundadores, es que lo que en la vida no se puede es no aprender. Cuando uno vive, lo que no puede es no aprender. Un poco era esa la esencia. Sí, podemos discutirnos tal vez con la vida diciendo esto no lo quiero ya aprender, ¿no? Pero de hecho ahora decías, ¿no?, después de muchos años puedo hablar de esto sin llorar. Y sí, me venía una de tus primeras frases, ¿no?, de que a veces la vida, o sea, la vida siempre te trae aquello que es correcto, aunque a veces no entendamos el por qué, ni cómo, ni de qué manera, ¿no? Sí, efectivamente con el tiempo yo me he podido dar cuenta que si yo
di un vuelco radical a mi carrera, bueno, dejé mi carrera profesional y me dediqué a otras cosas, que ahora básicamente es apoyar a las madres y a los padres, fue por eso, tenía ese sentido. Seguramente sin esa motivación, bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en la vida, pero eso fue una motivación muy fuerte. Evidentemente. Emma, nos quedan 5 minutitos y me gustaría que me contestaras una preguntita, así como muy personal tuya, ¿no? Porque antes me acabas de decir, creo que una de las cosas fundamentales en la maternidad, y yo permíteme que añada el término de paternidad, el de sentirse acompañados, ¿no? Porque muchas veces, en una pareja puede estar el padre y la madre, o los dos padres, las dos madres, no me importa la forma de pareja, pero muchas veces, si hablo desde mi experiencia como padre, ¿no?, nos sentimos muy perdidos porque no sabemos, los niños no vienen, tal vez vengan con un pan debajo del brazo, pero no traen libro de instrucciones, con lo cual, entonces me gustaría que nos dijeras, para ti, qué es lo más importante, o lo fundamental, o las 2, 3, 15 cosas que tú crees fundamentales en el proceso de maternidad y paternidad. Bueno, no sé si sabría contestar bien a esta pregunta, ¿no? Seguro que sí. Las cuestiones fundamentales. Es para ti, entonces tu punto de vista es el que nos vas a dar. Mira, creo, bueno, lo que he dicho del apoyo entre madres, y gracias por incluirlo. Mira, si yo no hablo tanto de entre padres es porque yo no he tenido esa suerte. No he tenido la suerte del padre involucrado, tan involucrado. No digo que se desentendiera, pero bueno, a la vieja usanza. El padre trabaja, la madre se ocupa de los hijos, ¿no? Que por otro lado he podido ver el valor, aunque también digo, no tiene por qué ser el único modelo. La verdad es que cada vez veo a más padres que se ocupan de los primeros años. Entonces, bueno, sí, ese apoyo. Y quizá ese apoyo entre ellos mismos, si ellos como pareja, incluso ya ni de cara a la crianza, sino como pareja, es una pareja sólida. Yo lo que sí he visto es que niños que tenían padre y madre, bueno, padres, en la forma que sea, yo conozco más el modelo madre-padre, que se apoyan como pareja, que se respetan como pareja, que hacen equipo, que se quieren, vamos, que se quieren. Esos niños casi siempre tenían un nivel de seguridad interna y de bienestar interno muy importante. Y no importaba tanto lo que pasaba en su vida, eso ya era la base fundamental. Entonces, sí, hacer más equipo, hacer más, hacer de padres, ¿no? De pareja, de padres. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo he cometido, casi todo lo que sé, lo sé porque he cometido errores. O sea que... Como todo el mundo, ¿no? Ahí aprendiendo a través de la vida, ¿no? Sí, yo creo que dar prioridad a esa relación de pareja es muy importante para poder sostener bien a los hijos, para poder ser padres sólidos. También se ve mucho, y esto es un poco lo que yo más bien he vivido, cuando nos volcamos mucho en los hijos y descuidamos la relación de pareja, al final se generan ciertos desequilibrios. Y yo creo que una base sólida de padres sólidos es lo primero que necesitan los niños, con amor, por supuesto, con espacio para el juego, por supuesto, todo eso considero que es también muy importante, pero si hay algo fundamental es esos padres sólidos y esa unión entre ellos. Luego sí, bueno, los grupos de apoyo, que los padres se sientan bien, o sea, yo he luchado, digamos que he hecho mucho esfuerzo por darle una educación alternativa a mi hijo y luego me di cuenta de que era más importante que yo estuviera bien, mejor que la educación que le daban fuera. Interesante, muy interesante esto que dices, porque todos sabemos que no solo los niños, sino nosotros también aprendemos por imitación. Entonces, qué mejor que imitar a unos padres que se quieren, a una pareja que se respeta y a una familia unida y sólida, ¿no? Como tú muy bien dices. Sí. Gemma,
Lo tenemos que dejar aquí por hoy, pero me gustará volver a verte otra vez y hablar de todas esas cosas que nos has insinuado que tal vez podríamos hablar en otra ocasión. Estaremos encantados de tenerte otra vez aquí, que nos cuentes lo que quieras contarnos. Pues yo te lo agradezco muchísimo. Se me ha pasado el tiempo volando. He estado muy a gusto contando estas cosas que han sido tan importantes en mi vida. Así que Sí. gracias de verdad. Claro que sí. Pues Gemma, otra vez, gràcies i sobretot gràcies a tots vosaltres, als oients, als vidents d'aquest espai radiofònic, perquè, com sempre us dic, sense vosaltres realment aquest espai no tindria cap sentit. No vull marxar sense recordar-vos que tenim un mail a la vostra disposició perquè ens feu arribar els vostres suggeriments, els vostres dubtes, els vostres compartits, les vostres opinions, al fin i al cap d'aquest espai que volem que sigui superobert i superparticipatiu. El nostre mail és reevolució.radiocabrera@gmail.com. Així és que ho deixem aquí, agraint la vostra col·laboració i ens veiem la setmana que ve aquí, a Ràdio Cabrera. Gràcies.